tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, cursos y monográficos. Continuamos con El árbol de la ciencia. En el vídeo anterior nos referimos a la primera secuencia del primer capítulo. Andrés Hurtado comienza la carrera. Dentro de la primera parte de la novela, La vida de un estudiante en Madrid. Seguimos, por tanto, en esta primera parte y vamos a abordar el resto de capítulos. Aracil y Montaner, Una fórmula de la vida, Un rezagado, Paseo por San Juan de Dios y De alumno interno. De manera que comenzamos. En el capítulo 7 se hace referencia a que Andrés Hurtado se dedica a la lectura de novelas, una vez que termina el curso y llega el verano. Por otro lado, el capítulo alude a que al empezar el curso siguiente, Andrés Hurtado siente cierto entusiasmo por la asignatura de fisiología, pero el libro de fisiología no es bueno, lo que contribuye a un mal conocimiento de esta materia, hecho que provoca en el personaje una gran decepción. Y por último, Andrés Hurtado intima con Julio Aracil, personaje del que se nos refieren aspectos familiares y personales, y del cual se nos hace un retrato moral. La narración se refiere también a que Hurtado y Montaner se hacen muy amigos. Los dos pasan el verano en Madrid, mientras que Julio Aracil se marcha, como todos los veranos, a Galicia. Tanto Andrés como Montaner critican a Aracil, pero cuando se inicia el nuevo curso, termina el capítulo, los dos se reunían siempre con él. En el capítulo 8, Una fórmula de la vida, Andrés Hurtado está ya en cuarto curso de carrera y siente gran curiosidad ante las clases del doctor Letamendi y lee un libro científico de este profesor, cuya tesis se basa en la aplicación de las matemáticas a la biología. Hurtado expone estas teorías ante su grupo de amigos, pero ninguno las apoya, sino que las desprecian, con lo que Hurtado se queda decepcionado. Letamendi era considerado más un hombre de talento verbal que un científico con ideas novedosas e interesantes. Pero, no obstante, Hurtado, que pretendía encontrar una orientación, una verdad espiritual y práctica al mismo tiempo, se siente atraído gracias a la palabrería de este doctor Letamendi por la filosofía y lee a los filósofos Schopenhauer, Kant y Fichte. Andrés Hurtado, que se hallaba ansioso de encontrar algo que llegase al fondo de los problemas de la vida, comenzó a leer el libro de Letamendi con entusiasmo. La aplicación de las matemáticas a la biología le pareció admirable. Andrés fue pronto un convencido. El capítulo 9, titulado Un rezagado, se centra en la enfermedad del hermano pequeño de Andrés Hurtado, Luisito, que sufre fiebres tifoideas, de las que logra recuperarse gracias a los consejos del doctor Aracil, pariente de su amigo Julio Aracil. En este sentido, el escepticismo de Andrés se incrementa debido a la imposibilidad de aplicar un tratamiento válido para este tipo de fiebres. Por otra parte, el título del capítulo se debe a un nuevo personaje, un nuevo compañero que conoce a Andrés Hurtado y que se llama Antonio Lamela, un eterno estudiante de medicina que lleva varios años en la facultad con asignaturas atrasadas. Hurtado y él se hacen amigos a raíz precisamente de los consejos que le pide Andrés a Lamela en virtud de su veteranía como estudiante de medicina. Antonio Lamela es un tipo curioso que está enamorado de una señorita de la aristocracia, en realidad una solterona fea, negra, con una nariz de cacatúa y más años que un loro, según cree Andrés Hurtado cuando la ve por primera vez. En el capítulo 10, Paso por San Juan de Dios, Andrés Hurtado asiste a un curso sobre enfermedades venéreas que su amigo Julio Aracil le sugiere. Asisten
los tres amigos Montaner, Aracil y Andrés. La visita a este hospital, hoy ya desaparecido, situado en la calle de Atocha en su tiempo, provoca en Andrés Hurtado un gran pesimismo. El hospital aquel era un edificio inmundo, sucio, maloliente. Las ventanas de las salas daban a la calle de Atocha y tenían, además de las rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se asomaran ni escandalizaran. De este modo no entraba allí el sol ni el aire. Dentro de este hospital llama especialmente la atención de Andrés la actitud de un médico que, aunque no sabía gran cosa, quería darse aire de catedrático, lo cual a nadie podía parecer un crimen. Lo miserable, lo canallesco era que trataba con una crueldad inútil a aquellas desdichadas acogidas allí y las maltrataba de palabra y de obra. Tras un episodio muy desagradable del que es testigo y en el que participa este médico, Andrés decide no volver a ese hospital. Las páginas finales de este capítulo se centran en la valoración y en la contestación de Aracil al escepticismo de Andrés. Por otro lado, además, Andrés Hurtado se ha sentido atraído, en este sentido, por las palabras de unos obreros anarquistas en un meeting. «Claro que hay cosas malas en la sociedad», decía Aracil, «pero ¿quién las va a arreglar? ¿Esos vividores que hablan en los mítines? Además, hay desdichas que son comunes a todos». Las palabras de Aracil eran la gota de agua fría en las exaltaciones humanitarias de Andrés. En el último capítulo de esta parte de la novela, el capítulo 11, titulado «De alumno interno», Andrés entra a hacer las prácticas en el Hospital General, para lo cual recurre de nuevo a la recomendación de su tío Iturrioz. En realidad, a Hurtado, más que la medicina, hacia la cual reconoce no sentir gran afición, le interesan otros aspectos del hospital, los sentimientos de los enfermos, la psicología de las cosas, las hermanas de la caridad y la administración del dinero y cómo se filtraba o se perdía el dinero que aportaba la Diputación al hospital. El ambiente que percibe Hurtado en el hospital es de inmoralidad, tanto por parte de los médicos como por parte de los sacerdotes, tanto de los administradores de la Diputación Provincial como de una sociedad de internos que vendía la quina del hospital en las boticas de la calle de Atocha. En las guardias, los internos y los señores capellanes se dedicaban a jugar al monte y en el arsenal funcionaba casi constantemente una timba en la que la postura menor era una perra gorda. Y por último, dos detalles. Andrés Hurtado encuentra el diario de una monja que ya había muerto en ese momento, del cual le interesaba la forma de escribir y de reflejar el ambiente del hospital por parte de la mujer. Había allí una narración tan sencilla, tan ingenua de la vida hospitalesca, contada con tanta gracia, que le dejó emocionado. Finalmente se nos habla de un tipo curioso del hospital, el hermano Juan, que vivía en un callejón que separaba San Carlos del Hospital General. El hermano Juan recibía en ocasiones las visitas de los internos del hospital, a quienes les convidaba con algún pisco labis, con algún refresco, con algún café o con lo que tuviera en ese momento. De cualquier modo, la forma de vivir del hermano Juan, en la más absoluta miseria, de forma voluntaria, le desagradaba a Andrés Hurtado. Andrés comprendía que el hombre huyese del dolor ajeno, pero ir a buscar lo sucio, lo triste, deliberadamente, para convivir con ello, le parecía una monstruosidad. ¿Qué hemos encontrado en esta primera parte de El árbol de la ciencia? Hemos conocido una parte del ambiente universitario a principios del siglo XX en España, en lo que afecta a la carrera de medicina y en la ciudad de Madrid. Hemos conocido a la familia de Andrés, a los amigos y compañeros universitarios con los que se relaciona y a una serie de personajes que, en el buen o en el mal sentido, poseen características destacables.
Este tipo de personajes, curiosos o absurdos, morales o inmorales, descritos de forma impresionista, pueblan las novelas de Pío Baroja. Y también hemos comprobado las preocupaciones existenciales o el pesimismo existencial de Andrés Hurtado, que se refleja sobre todo en los filósofos que lee, como Schopenhauer o Fichte, que es el representante del idealismo alemán, además de Kant. Finalmente ha aparecido en escena el tío Iturrioz, que más adelante va a tener un especial protagonismo. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima.